Responsables de que miles y miles de medicamentos se malogre o venzan su periodo de utilidad deben ser investigados y procesados. Es opinión generalizada y coinciden con ella los propios dirigentes y los trabajadores del sector salud. Bien, creo que todos los trabajadores los trabajadores deben de enviar su informe inmediatamente de los medicamentos antes de su vencimiento. Y si son compras, los medicamentos prácticamente tienen que ver su fecha de expiración. Por lo tanto, no creo que, si es que hay documentos, hay causas. Por lo tanto, esas causas deben ser investigadas. ¿En qué fecha, en qué momento y se ha producido ese vencimiento? Bien, yo creo que todos los cargos del manual de almacén, de administración de almacén, dice bien claramente, ¿no?, que debe ser comunicado. Entonces debe haber informes escritos, por lo tanto, es responsabilidad del jefe inmediato, en este caso, de la directora del DIREMID, ¿no? Entonces es la responsable prácticamente en caso de que existe todos estos medicamentos y debe ser el informe respectivo a la Dirección Regional de Salud. ¿En vista de qué? Tampoco pueden vencerse antes de su vencimiento, como hay fechas de expiración, estas deben ser distribuidas adecuadamente. Creo que si se compran unos medicamentos es por una necesidad y la necesidad también es distribuirlo en el tiempo oportuno. Es lamentable, porque en todo tiempo, si el sector salud trabaja, es que debemos tener también nosotros los medicamentos a disposición en cada sitio. Si es que no ha sido distribuido adecuadamente, yo creo que hay responsabilidades. Por lo tanto, debe haber una investigación clara y un informe claro. Las normas y directivas vigentes son claras y contundentes. Los responsables de esta negligencia son la jefa, coordinadora o directora de la DERIM Puno y directo encargado de los medicamentos de nombre Eddie Flores Paredes, quien según se conoció fue contratado irregularmente al no tener colegiatura ni haber realizado el serum respectivo. Fíjese, para esto existen directivas, existe normatividad para el tratamiento de estos medicamentos, o sea, prácticamente se ha debido cumplir con los procedimientos que estipula la normatividad. En caso de que existiera ese tipo de anomalías, se tendría que actuar aplicando, en este caso, las directivas correspondientes. Sí, fíjense, en los contratos CAS se estipulan ahí los requisitos mínimos para poder participar de este proceso de selección. En este caso, básicamente, tiene que ver con que se tenga que cumplir requisitos mínimos. Uno de ellos viene a ser que tenga que estar colegiado. La otra es que tenga que tener serum. Si no son dos requisitos, ese señor no puede participar de un proceso de selección. El director regional de salud, Juan Carlos Mendoza, aún no se ha pronunciado sobre este tema, pese a tener conocimiento del mismo, y en lugar de ordenar la inmediata y correcta distribución de los medicamentos, prefirió un silencio cómplice realmente preocupante.